definitivamente, pues, la energía eléctrica nos permite tener esto, motores eléctricos monofásicos de 1, 2, 3 caballos, y a través de ellos conseguimos velocidad, pues lo que necesitamos para hacer esto es velocidad para incrementar nuestra producción, ¿eh? Sin energía eléctrica no camina esto, pues no sería rentable, ¿no? Definitivamente hace tiempo ya que me hubiera dejado esta actividad si es que no hubiese sido una energía eléctrica. Sin energía eléctrica es inconcebible pensar en producir esto. No se puede. Para sacar la piedra nosotros es un problema. En primer lugar sale muy chico, piedra muy chica. En segundo lugar sale deforme. Si nosotros tuviéramos una máquina que con energía eléctrica lo pueda, estando en la cantera, cortarlo en paralelepípedos, medio metro de longitud, sería formidable. Nosotros vendemos un producto en 2 soles, allá en Estados Unidos, en Alemania, por decir, le venden ya un promedio de 5 euros, ¿no? El mismo producto que lo compran acá 2 soles. ¿No? La solución sería exportar directamente al vendedor que está en el extranjero. Sí. Esa sería la solución. Eliminar al intermediario. Y lo que necesitamos también es energía trifásica, ¿no? Sí. Es muy difícil tener acceso, sí, a la energía trifásica. Aparte del costo, nos ponen un montón de trabas, ¿no? Y, por ejemplo, acá no me quieren poner trifásica porque tengo que traer desde el transformador y un montón de cosas. Deben tener sus criterios técnicos. Pero lo cierto es de que a nosotros los que transformamos la materia deben darnos alguna facilidad porque nuestros márgenes de utilidad son mínimos, ¿no? Sí. Son de subsistencia, simple y llanamente. Sí. Pero sin embargo, en el camino hay serias trabas, ah, y sí, que nos impiden, sí, seguir avanzando.